pájaro soñador. ¿Estás loca? ¡Pueden verte! ¿Cómo entraste? Estoy loca. No respondiste a mis llamadas. ¿Por qué haces eso? Después hablaremos. No, hablaremos ahora. No me moveré. Ah, ahora entiendo. Toma, es la campaña de Jan. Mira las fotos que tomó. No digas tonterías. ¿De verdad crees que estoy preocupada por esto? No me interesa la campaña. A ver, ¿qué quieres? Te quiero a ti, Emre. Ya ni siquiera me miras. ¿Por qué te comportas así? Hablaremos después. Ahora solo quiero darme un baño. Está bien, entonces me voy. Enviando. Pues bien, amigos, estamos llegando a nuestro último juego del día. Aunque hemos pasado por algunos momentos un poco tensos, debo decirles que me siento triste por eso y quiero pedirles que se comporten. Ya no son unos niños, no me hagan enojar. Vamos a jugar de una manera limpia, no quiero que se peleen entre ustedes. Son unos malcriados y ya saben por quién lo estoy diciendo. Señor Emre, no hablo de nuestro equipo, sino por ellos, la otra agencia. Claro. Estamos aquí, Jan. Continúen sin mí. Está bien. Muy bien, continuamos. Para este último juego invitaré de la agencia Friki Arica a nuestra amiga Sanem. Y de la otra agencia a la señorita Eileen. Vamos a jugar. Ahora. No, mejor yo no voy, Leila. No te quejes y levántate. Arriba. Pasen al frente para que les venden los ojos. Para este juego, las reglas son las siguientes. Por cada participante vamos a elegir 6 personas, 3 de su propia agencia y 3 de la agencia contraria. Así es que, amigos, necesito 6 personas. Dije 6 personas. 6 personas. ¡Me recargo en la pared! ¡Párense! Les explicaré la dinámica del juego. Nuestras participantes tendrán que adivinar quién es con solo tocarlas. No pueden hacer nada más. La concursante que adivine la mayor cantidad de personas es la que ganará. Señor Jan, ¿tienen preguntas? Acompáñenos. No lo creo. Por favor, ¿se divertirá? Está bien, por favor, juguemos. Sepárense un poco. Eso es. Y recuerden que no pueden hacer ningún ruido. Y ahora que están listas, a jugar. ¡Osman! ¡Osman, bravo! ¡Tienes tu primer punto! ¡Felicidades! ¡Mohamed! ¡Bien! 1-1. ¡Mi hermana! ¡Leila! ¡Sí, es Leila! 2-1. ¡Sheval! ¡Sheval! ¡Sí! 2-2. ¡No lo conozco! ¿Ah, no? No lo conoce. Seguimos 2-2. Ojalá adivines el próximo. Deren, la reconocí por su cabello áspero. Sí, pero sin comentarios. Solo digan nombres. Vamos, 3-2. ¡Isan! ¿Y? ¿Cuál Isan?
Si no sabes, di que no lo conoces porque solo me emocionas. Lo siento. Continúen adivinando. Quiero nombres. ¿Quién adivina? Ali. Bravo, en efecto es Ali. Gulis. Correcto, es Gulis. Elif. ¿Dijo Elif? Correcto, uno más. ¿Continúa? No lo conozco. ¿Dices que no lo conoces? ¿Eh, Sanem? Emre. Dijo Emre, y sí, es el señor Emre. El equipo de la señorita Eileen ganó. ¡Felicidades! No es necesario demostrar tanta emoción. Por favor, silencio. Ya fueron suficientes aplausos. ¡Dije silencio! Nos veremos después de la comida. Tendremos una gran fiesta. Ya váyanse. Sanem, ¿estás bien? Estoy bien, señor. Pero tengo muchos problemas por este anillo. Nadie lo vio en el campamento, ¿verdad? Quizá es mejor que lo dejes de usar. No tengo idea de quién lo vio y quién no. Me lo he estado poniendo y quitando. Y si mi prometido está aquí, está mal. Pronto yo misma creeré que tengo novio, ¿entiende? ¿Y ese chico por qué vino? Dijeron que las parejas podían venir. Y todos saben que tengo novio. No quise llamar la atención. Ya veo. Será mejor que me lo des. Evitemos problemas. ¿Y a su hermano qué le diré? ¿Por qué te preguntaría por él? No sé. Todo el tiempo me pregunta dónde está. Creo que tiene una obsesión. Mira, haremos esto. Me darás el anillo y cuando vayas a ver a Jan, me lo pides. Ay, no sabe la carga que acaba de quitarme, señor. Nos veremos en la comida. ¿Estás en la oficina? Bien, te enviaré unas fotografías y quiero que prepares una nueva campaña con ellas. ¿Todavía tienes contacto con tu amigo el hacker? Habla con él para que construya un sitio web. Subirán toda la campaña. Pero debe parecer que fue realizada hace un año. Nadie debe notar la fecha falsa. ¿Cuánto tiempo demorarán? Eso es suficiente. Hazlo y espera mi llamada. Ya verás en Redivit. Querer cambiarme te costará muy caro. Ay, no sé si sea el cambio de clima o el aire fresco, pero tengo mucho sueño. Sí, puede ser. Si caminamos un poco, tal vez te sientas mejor. No. Ahí viene el señor Jan. Buen provecho.
¿Te sientes bien? Sí, me siento bien, solo tengo un poco de alergia. Soy alérgica al polen, me hace daño. Ya veo. Ahora regreso. ¿A dónde vas? No me tardo. Señor Emre, disculpe. Señor Emre. Señor Emre, señor Emre, me siento muy estresado. Hago con mucho gusto mi trabajo, pero esto es más fuerte que yo. Esa mujer me tiene muy asustado. No hay manera de controlarla. ¿Qué manera de gritar es esa? ¡Ah! Ya no sé qué hacer. Está fuera de control. Y por más que lo pienso, no encuentro la solución a este gran problema. Lamento decirlo, pero soy el representante del campamento y después de todo tengo mis obligaciones. Que disfruten la comida. Déjenme acomodar esta silla. Ay. ¿Qué te pasa? No, no. Todo esto es muy agradable. Y mira, nos sentaron en la misma mesa para que podamos hablar. Hace ya un tiempo que no coincidíamos, que no hablábamos. ¿Hace tiempo que no hablamos? Beren, estamos siempre juntos. Claro que no, no es así. No se trata de hablar de trabajo. Eso no es todo. ¿Cómo de qué? Ah, pues de... Sí, aquí, dime. Vi las fotografías de la campaña. Quedaron muy bien, felicidades. Quedaron bien porque son mías. ¡Qué manera de presumir, Jan! Nos vemos después. Osman, Osman, ayúdame un poco, por favor. Actúa como mi novio. Dile algo. Ella tiene razón. Además, estás muy serio. Solo te gusta estar comiendo ensalada. Tienes que ayudarla. ¿Qué esperas? Exacto, hermanita. Gracias por apoyarme. De nada, hermanita. Les recuerdo que me trajeron a la fuerza. Me despedirán. Y también a Leila. Ay, Osman, solo actúa como mi novio por un momento. ¿Podrías empezar por abrazarme? Leila, ¿por cuánto tiempo serás vegana? Continuaré hasta el infinito. El veganismo es un estilo de vida, Osman, por favor. Hasta el infinito. Entonces, ¿nunca comes carne? Mírame. Ay, JJ, te estás comportando de manera infantil. Estás exagerando. Mira, todo el mundo está feliz. No estoy exagerando. ¿No ves la tensión que existe entre las agencias? La gente estallará. Por suerte tengo todo controlado. Si no, tendríamos un desastre. Si me disculpan, ahora vuelvo. ¿A dónde va el señor Emre? ¿Y cómo voy a saber eso? Todos están estresados. ¿No lo ves? Siempre sabes todo y esta vez no te das cuenta de nada. Mi atención está en otra cosa, pero esperaré a tener pruebas. No entiendo de qué hablas. Iré a darme un baño y vuelvo. Hola, ¿cómo están? ¿No los tratan bien? Señor Emre, es magnífica la organización. Todo va muy bien. No ha habido ningún problema. Preséntale a tu novio. Ay, mi prometido, Osman. Se lo presento. Ah, hola, ¿qué tal? Soy Emre. Mucho gusto. Igualmente, les deseo que sean muy felices. También a ti quiero felicitarte, Sanem. Se lo agradezco. Buen provecho. Nos vemos, señor Emre. No, Sanem, Fabri viene para acá. Hasta luego. Levántate, tienen que irse de aquí rápido. ¡Párate! Oh, esto está llegando dame demasiado lejos, Sanem. Eres un caso perdido, no cambiarás. ¡Sorpresa! gracias, no quiero molestarlos. No me quedaré mucho tiempo. Díganme, ¿cómo están? ¿Cómo los están tratando? ¿Bien? ¿Se divierten? Espero que sí. En un momento pasaré a saludarlos en sus mesas. Buen provecho a todos. Aquí están los enamorados. Sí, aquí estamos. Qué bien, señorina. Es tan gentil. Hola, Jan. Hola, ¿qué tal? ¿Sanem? Ay, tengo las manos sucias. Ay, perdóneme. Me las lavo y regreso. Sí, ve, aquí te esperamos. Jan, ¿me ayudas con la silla?
¡Qué grata sorpresa verlo por aquí! ¿Cómo están? ¡Buen provecho! ¡El anillo! ¡Dímelo! ¡Buen provecho! Gullis, vengo enseguida. Sanem, ¿qué pasa? El señor Fabri llegó. Necesito el anillo. Toma. Yo creo que ahora sí voy a enloquecer. Deja que lo vea y me lo devuelves después. ¿Qué está pasando? ¿Me lo explica? Usted me da el anillo, luego me lo pide. Su hermano me pregunta, ¿dónde está? ¿Te lo quitaste? Los hermanos Tibida acabarán con mi paciencia y me volverán loca. Sanem, solo tráeme el anillo de regreso. ¿De acuerdo? Luego te lo explicaré todo, te lo prometo. No me lo explicará ahora. No me moveré de aquí. Sanem. De verdad, no me iré. Aileen no debe verlo. ¿Ella qué tiene que ver en esto? Aileen es mi exnovia. Cuando terminamos, le pedí el anillo. Si te lo ve, hará un escándalo. Ese mismo anillo que me entregó, me lo dio a mí. Me puso en una situación muy comprometedora. Sanem, por ahora quédate con él. Pero no permitas que Aileen lo vea. Te juro que te explicaré todo. No puedo creerlo. Ya regresé. Ahora que mis manos están limpias, lo saludaré. Bienvenida. Con su permiso, iré a saludar a la señorita Aileen. No es necesario, aquí estoy. Señorita Aileen, siéntese. Gracias. Debo atender esta llamada. Un segundo. Qué bien, ¿verdad? Estamos juntos como antes. A ti no te conozco. Soy Aileen. Sanem. Soy zurda. Mucho gusto. ¿Por qué no te retiras? Aileen, hay muchas otras mesas. Jan, no te he felicitado. Han salido muchas noticias sobre ti. Jan crea una campaña para la Asociación de Mujeres. Empresas internacionales están decididas a apoyarla. La campaña de Jan Divite es candidata a un premio. ¿Qué clase de campaña es? Cuéntame, anda. ¿Tu espía no te informó? No tengo espías. Bueno, pronto lo sabrás. Mañana te enterarás cuando salga toda la publicidad. Me pregunto quién es tu espía. Ay, querido Jan. Ese espía que tanto buscas puede estar frente a ti. Y no te has dado cuenta. Digo, en el caso de que exista. Una disculpa a todos. ¿De qué hablaban? ¿Vienes conmigo? ¿Nos disculpa? Ajá. Tienes que continuar con este juego. No tienes que fingir nada. Si Fabri rompe el trato, está bien. Pero, señor Jan... Sanem, no me importa el trabajo. Si tú quieres, si realmente lo quieres, quédate conmigo. Si me lo pide, entonces me quedaré. Thank you.
Vete y no hagas esperar a tu prometido. Sí. Como usted diga. Musafer, cuando dijiste que nos montaríamos en burros, pensé que era broma. Pero no, aquí estamos sobre ellos. Ay, Han, ¿no entiendes la seriedad con la que te lo dije? Para encontrar a Sanem y saber la verdad, soy capaz de subir a un avión o montar un burro y tú no te detengas. Ese día podríamos haber ido en un minibús, pero no, ahora estamos buscando a Sanem montados en unos burros. ¿Por qué tuve que hacer caso a las locuras que dijiste? Entiende la importancia de la situación. Estoy en un punto decisivo. La cuestión es de vida o muerte. Necesito encontrar quién es el prometido de Sanem. ¿Y qué clase de velocidad es esta? ¿Existe algo que se llama caballos de fuerza? ¿O me equivoco? ¡Yo corro más rápido! Eso es, muy bien, muy bien. Parece que me oyó el burrito. ¡Señor! Dígame que ya estamos por llegar, por favor. Falta poco, señorita. No se desespere, solo subiremos esa colina. Subiremos hasta la colina y llegaremos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ya llegamos? ¡Ay! ¡Ya llegamos, señor! Falta poco. Sanem, ¿estás bien? Si quieres, te acompaño a la habitación. No, no. Estoy bien. Sanem, ¿qué esperas para hablar con él? No sé a qué te refieres. Sanem, eres como mi hermana. No mientas, te conozco muy bien. Tu mirada lo dice todo. Osman, lo siento mucho. La verdad es que no sé qué hacer. Habla con él. Dile que no estás comprometida. No, no puedo decirle nada. Si se lo digo, me odiará. Entonces que te odie. Así ya no te quedará esperanza. No tengo esperanzas. Tiene novia. ¿Y eso qué? Sanem, ponte enfrente de él. Míralo a los ojos y dile que lo amas. El resto depende de él. Mira, después será demasiado tarde. Lo vas a lamentar. Pasarán los años y sentirás el mismo amor. Pero nunca lo habrás sabido. ¿Aún hablamos de mi problema, Osman? ¡Un esfuerzo más, Ajal! ¡Ay! Buenos días, elegante jovencito. ¿En este hotel se hospeda la señorita Sanem? ¿Sanem qué? La Sanem que busco se apellida Aidin. Todos los participantes están en el jardín. ¡Ah! Están todos juntos, así que no falta nadie. Están en el jardín, ¡vamos! Estuvimos toda la mañana en el camino al rayo del sol. Tengo la boca seca. Bebamos algo y luego vamos a buscar a Sanem. Ajá, no entiendes la importancia de la situación, ¿verdad? Si no encontramos a Sanem, no habrá comida ni agua. Debo saber quién es su prometido. Está pedida en matrimonio y debo saber quién es él. Me dijo en el jardín, ¿verdad? Sí. Gracias. Ay, qué día. Llegamos aquí montados en burros, ¿cree usted? Tienes razón. Tengo que aclararlo ya. Así se habla. Estás decidida. Leila se está divirtiendo mucho. ¿Quieres ir con ella? No.
Solo decía, no quiero molestarla. Eres tan bueno, Osman. Me alegra que estés conmigo. ¿No has visto al señor Jan? Hace rato sí, pero no lo veo. ¿Sí hablarás con él? Así es. Y lo haré ahora mismo. Ya no me importa lo que suceda después. ¡Eso es! Así habla la Sanem que conozco. Hablaré con él. Le contaré todo. Le diré que estoy enamorada y si quiere despedirme, que lo haga. Correré ese riesgo, pero no puedo seguir así. Claro que sí. Bien dicho. Ven aquí. ¿Sanem? ¿Severset Ayhan? No puede ser verdad. ¡Osman! ¿Eres tú? ¿Qué es eso que veo en tu dedo? ¡Es un anillo! ¡Sí, sí lo es! ¡Y mira, también ella tiene uno! ¡Qué diamante tan grande! ¡No hay duda de que es un anillo de compromiso! ¿Qué clase de amistad es esta, Osman? Desde ahora, mi corazón no dejará de sangrar día y noche por lo que he visto. ¡Muzaffer! ¡Por favor, ya no! ¡Muzaffer! ¡Regresa! ¡No te sientes! ¿Por qué lo dejaste venir? Ya, ¡debemos alcanzarlo! ¡Corre! ¡Ya! ¡Vuelve! Ben de ki seni böyle olsun istemezdim. Ben malum ama sen de kaybettin. Ben hayatı sen de beni. Los estoy mirando y no puedo creerlo. Esto es una pesadilla, Osman. De un lado tengo a mi gran amigo y del otro, el chico que amo. Apágalo, apágalo. ¿Y tú qué haces? Estás arruinando el momento. Oye, ya te lo dije, no hay nada entre nosotros. Tú también dile algo. ¿Qué vas a decirme? Nada cambiará lo que vi. Usarías cualquier historia para tu explicación. Yo iba a casarme con ella. Fui con su familia a su casa a pedir su manita. ¿Qué dijeron sus padres? ¿Que lo pensarían aún? ¿Lo piensan? ¿Y qué tanta prisa tienes? Al menos deja que lo piensen por un tiempo, Osman. No voy a casarme contigo, ¿entiende? ¿Eres tú la que toma la decisión? ¿Acaso tienes el poder de marcar el destino de las demás personas? ¿Es eso? Porque si no lo sabes, todo lo que pienso y hago lleva el nombre de Salem, porque para mí no existe nadie más. Alguien está muy mal. Ay, esto es demasiado. Basta. Ay, se acabó el drama. Venía lo bueno. Se acabó la música. Debo irme. Los veré después. Vete, ingrata, lejos de aquí y haz lo que quieras. Sácame de tu vida, déjame solo. No te preocupes por los que abandonas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El señor Jan está en su habitación? El señor... Jan DeWitt. El señor dejó su habitación, regresó a la ciudad. ¿Cuándo se fue? Hace como una hora. Está bien, gracias. Uh-huh. Señor Emre, ¿habría problemas si Leila y yo volvemos hoy mismo? No, ninguno. ¿Todo está bien? Lo estará. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Leila. Hasta luego. Señor, Sanem, ¿qué pasa? ¿Estás en problemas otra vez? Prepara todo, nos vamos. ¿Por qué tomaste esa decisión? Hablé con el señor Emre y le pregunté si podíamos retirarnos y dijo que sí, solo necesito que me dejes en un lugar. Además, Severset no está bien. Sanem, solo dime qué tramas esta vez. Vámonos. Gracias. Hasta luego. Thank you.
Una mujer puede hacerlo todo. ¿Estás seguro, Hilmi? ¿Hiciste lo que te pedí? ¿Está listo el sitio web? ¿Con fecha de hace un año? ¿Están los videos? Bien, envíalo a los medios. Sí, ahora. ¿Qué haces aquí? Pues solo quería verte. No me resistí. ¡Vecinos! ¡Vecinos! ¿Estás loco? ¡Despierten! Esto no ¡tenemos está una nueva pareja en nuestro vecindario! ¿Se preguntarán quiénes son? ¡Nunca hubieran pensado en ellos! ¡La pareja está formada por Osman y por nuestra querida y amada Sanem! ¡Han nacido el amor entre ellos! ¡Dos corazones que parecen libres se han unido! ¡Estos son los que están aquí! ¡Estás a mitad de la calle! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¡Se ven inocentes, pero son unos hipócritas! ¡Cállate, Musafer! ¡Ya basta! ¿Cómo pudiste tomar tanto en tan pocas horas? ¡Eres un irresponsable! Parece que nunca vas a recobrar la conciencia. Hay que llevarlo a casa deprisa. ¡Vamos deprisa! No. Estoy bien, estoy bien. Mírenlo tranquilo que estoy a pesar de la desgracia. Vean mi tranquilidad. ¡Nosman y Sanem! ¡Nosman y Sanem! ¡En cada esquina de este vecindario lo gritaré! ¡Cállate! ¡Comprometido con Nosman! ¡Ferber, Musafer! ¡No estamos comprometidos! ¿Entiendes? ¡No tienes por qué decirme mentiras! ¿Por qué creer en tus palabras? Cuando lo vi con mis propios ojos, llevaba en su dedo un anillo con un gran diamante. ¡Yo mismo lo vi! Me esquivé. Leila, ¿qué está pasando? Ay, papá, mira. Casi mi padre. Yo le contaré lo que está pasando. Su hija se comprometió con Osman. ¡Felicitemos a la linda parejita! ¿Leila? ¿Tú y Osman se comprometieron? ¿Por qué no nos dijiste mamá, nada? No, está hablando de mí. Se refiere a mi hermana. Ay. ¿Dónde está Sanem? Sanem tenía algunas cosas que hacer, pero regresará pronto. Osman, ¿te comprometiste con Sanem? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué hicieron? ¿Me desmayo? No, señora Mepkibé, nosotros no nos comprometimos. Solo es algo entre nosotros para... Mepkibé, la verdad es que se comprometieron en secreto. Yo misma los escuché decirlo. Lo que nos faltaba, una jura que los escuchó y el otro jura que los vio. Es el diablo quien los junta. Papá, te lo juro, no pasa nada. Mamá, no es verdad, ¿Niat? ¿Cervecet no iba a casarse con Sanem? ¿Ahora tu hija se casará con Osman? No entiendo nada de lo que pasa. Más tarde sabremos quién se casará con quién. ¿Ayhan? ¿Osman? ¡Leila, para adentro! ¡Rápido! Y todos ustedes que miran, regresen a sus casas. No estamos dando un espectáculo. Ocúpense de sus cosas. Mepkibé, ¿me dejas entrar? Si quieres, entra. Ahora me van a dar una explicación. ¡Qué triste destino el mío! ¿Cómo se dicen mis amigos? Ay, sin decirme nada, todos desaparecieron y me dejaron solo, tirado en esta calle. Nadie piensa en mí ni me tienen un poco de compasión. Esto no es amistad. Quiero oír música. ¿Me pasas el control? Nuestra siguiente información es sobre uno de los socios de la agencia Fikri Arika. Nos referimos al señor Jan Divid. Una mujer puede hacerlo todo. Impactante en contra de Jan Divid. Esta es una gran responsabilidad y siempre trato de dar lo mejor de mí mismo, pero... Gracias, qué amable.
Esto sabe a lactosa y aquí hay lactosa. ¿Quieres que muera, que explote por la lactosa? Cámbialo. Es que me provoca gases. Soy el responsable del campamento. Debo ser gracioso, no gaseoso. Claro. Última hora. Acusación impactante en contra de Jean DeWitt. Por favor, sube el volumen. ¿Sanem? ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Señor, ya necesito hablar con usted sobre algo. ¿Puedo pasar? Sí, claro, pasa. Necesito confesarte algo. Te escucho. Cuando me dijiste que haber ido a tu cabaña había sido un error, no supe qué decirte y me comporté de una manera extraña. Y hoy, cuando te dije que si me pedías quedarme, me quedaría, no hablaba del trabajo. No era así. De regreso a la ciudad vi las fotografías que me tomaste. Son tan hermosas. ¿Entiendes lo que digo? Te escucho, sigue. Gulis. Bueno, nunca me había sentido de esta manera. Mis manos y mis piernas tiemblan. Yo... Emre. Sanem. Si quieres, contesta. Dime, Deren. ¿Jan? La televisión. Enciéndela, por favor. Está bien, claro. Lo siento, parece algo importante. Se reveló que la nueva campaña de Jean DeWitt es una copia de otro proyecto que fue lanzado en el sitio web de otra empresa hace un año. El señor DeWitt podría enfrentar varios cargos por derechos de autor y plagio de la campaña. Gulis. Mira, Jan. Jan, oye. Jan, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo. Alguien busca destruir mi carrera. Pero tal vez... esto se trate solo de un malentendido. Es decir, que sean ideas que se parezcan mucho. O puede ser que por error tú... Sanem, mírame, mírame. ¿Parezco alguien que necesita robar las ideas de los demás, Sanem? ¿Es eso? ¿Eh? ¿Lo crees? No, nunca quise decir algo así. Si quieres, buscar ese sitio en internet en lo que tú respondes las llamadas y puedes decirles algo como que piensas demandarlos. Con eso puedes ganar un poco de tiempo. Sanem, ¿qué caso tiene eso? ¿De qué sirve? ¿Ah? Quien quiera que sea, logró lo que quería. Ahora me calumnian y si reacciono, si comienzo a dar explicaciones, la gente no me creerá. Comenzarán los chismes y será como una gran bola de nieve. Antes de que termine el juicio, mi reputación quedará arruinada. Pero tal vez... Sanem, no digas nada. Dame un momento, necesito ordenar mis pensamientos. Creo que es mejor... que te vayas, ¿sí?
Quiero estar solo. Necesito estar solo. Pero estoy tratando. Sanem, Sanem. Por favor. Está bien. Deki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Pájaro soñador.